está bien. De todas maneras les va a interesar. Sorpresa. Sí. Bueno, como ven, el título de la conferencia es una sorpresita que le teníamos guardado, porque no va a ser de arcillas, va a ser de materiales granulares, pero estoy seguro que va a ser igualmente interesante. Y nuestro ponente el día de hoy es el doctor Juan Manuel Pestana. Él es ingeniero civil, él hizo su primer grado, obtuvo su primer grado de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, y posteriormente sus posgrados los obtuvo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde finalmente obtuvo su doctorado. Después ha destacado, pasó a la Universidad de California en Berkeley, en donde destacó como, no solo como docente, sino también como investigador. Es autor de un gran número de trabajos técnicos. Por si fuera poco, también su actividad no se limitó únicamente a la parte académica, se ha distinguido también como un magnífico consultor, y en donde ha abordado un sinnúmero de problemas que tienen que ver con arcillas, con materiales granulares, con la ingeniería de cimentaciones, con problemas de ingeniería forense, es decir, problemas de litigios, ¿sí? Y como docente también alcanzó el grado de profesor emérito en la Universidad de California, Berkeley, y ahora es un consultor distinguido que trabaja como precisamente en el ejercicio de la profesión ya fuera de la academia, aunque todavía ligado a ella. Él, aparte de todo, la sal y la pimienta que le pone a las cosas lo distinguen, por ejemplo, con cosas como las siguientes. Dice que los suelos son como las personas. O sea, que hay suelos nobles, cariñosos, y otros que son feos y traicioneros. Muchas veces los feos y los traicioneros pueden ser más interesantes, por cierto. Y de ese mismo tipo hay muchas otras anécdotas por las cuales él es un profesor a quien todos sus alumnos recuerdan, no solo con cariño, pero sobre todo con admiración. Y es por eso que me da mucho gusto tenerlo aquí, profesor Pestana. Muchas gracias. Y a ustedes me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación para escucharlo. Estoy seguro que nos dejará mucha satisfacción el oírlo. El podio es todo suyo, profesor. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Siempre es un placer venir a México. No puedo venir muy a menudo porque, como ya le he dicho a algunos de mis acompañantes, hubiera salido redondo de aquí. Así que tengo que dosificar mis visitas porque me gusta demasiado la comida aquí. Tenía la oportunidad de conversar con ustedes sobre algunos de los tópicos de investigación que he estado desarrollando en los últimos 25 o 30 años. Y uno de los tópicos en California es el tópico sísmico, la parte de licuación, en la parte de modelaje de deslaves submarinos por terremotos, en la parte del comportamiento de suelo bajo cargas sísmicas, ya sean suelos blandos, ya sean suelos licuables. Pero yo sé que ustedes saben todo eso. Entonces yo me tomé la libertad de escoger un tópico que es ligeramente diferente y exponerlos a algunas cosas que hemos estado trabajando últimamente, y es el comportamiento de suelos granulares. Y en particular quiero hablar sobre los suelos granulares que se trituran y cómo esto influencia las características de fluido o de flujo en estos medios porosos. Entonces, cuando nosotros hablamos de materiales que son que son crushable, que son que se trituran, la imagen que comienza, la primera imagen que yo tenía en mi mente era suelos calcáreos, suelos diatomáceos, que donde el grano como tal tiene una gran porosidad que se llama
en porosidad de la partícula, o sea, la porosidad está dentro de la partícula. Cuando estas partículas se trituran, entonces esa porosidad que es interna pasa a ser porosidad externa. Entonces, esta es la primera imagen que ustedes tienen de suelos que son triturables, suelos que tienen una gran porosidad interna. Pero lo que yo voy a hablar es sobre suelos, los suelos que nosotros estamos más acostumbrados a ver, que son las arenas normales, las arenas donde la porosidad de las arenas está por el espacio entre las partículas. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo quería hacer era desvirtuar un poco todas las mentiras que le hemos estado diciendo a ustedes todos estos años. Y tratar de ver qué es lo que realmente nosotros conocemos de las arenas. Entonces le voy a decir varias cosas. Una de las primeras cosas que nosotros decimos en clase, nosotros como profesores, estoy hablando nosotros como profesores en clase, para simplificarle la vida a los estudiantes, le decimos, mire, las arenas son realmente, son relativamente incompresibles. O sea que cuando ustedes ponen carga sobre estas arenas, el asentamiento bajo esa carga de la arena es muy pequeño. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es el asentamiento de las arcillas. Entonces, la primera cosa que decimos es las arenas son relativamente incompresibles. La segunda es que la conductividad hidráulica de estos materiales, de estos suelos, están primordialmente caracterizados por el espacio entre las partículas. Y como ustedes saben, cuando tenemos partículas granulares, el espacio entre partículas está directamente relacionado con el diámetro de las partículas, del tamaño de las partículas. Entonces, el espacio entre partículas es aproximadamente entre la mitad y la tercera parte del diámetro de la partícula. Entonces, y cuando nosotros estamos hablando del comportamiento hidráulico de estas arenas, realmente nunca nos molestamos en cambiar la propiedad hidráulica de estos suelos. La tercera cosa que nosotros le decimos es que los efectos de consolidación secundaria o los efectos de rata de deformación o tasa de deformación para arenas no existen o se ignoran. O sea que cuando nosotros ponemos una carga en una arena, se asienta y se acabó. Nadie ¿cuántos de ustedes han calculado la consolidación secundaria de una arena? No muchos de ustedes, es más, muchas veces ni siquiera lo piensan. Entonces, esta es otra visión que nosotros tenemos para estos suelos. Entonces, y cuando estamos hablando de estas arenas, generalmente nunca encontramos una razón por las cuales incluir, por ejemplo, cambios de temperatura. O sea, si tenemos una arena en la playa o tenemos una arena en la montaña, es la misma cosa. O sea, el comportamiento de la arena es independiente de la temperatura. Son cuatro cosas que nosotros realmente le decimos a los estudiantes, miren, no se preocupen por esto. Entonces vamos a ir en cada uno de estos puntos, ¿ok? Esto es California, aquí tenemos Santa Bárbara, tenemos Santa Clarita, tenemos la parte de Los Ángeles, y una cosa que tenemos mucho en esta zona es petróleo. Y este material está embebido en una matriz que es una matriz arenosa. ¿Ok? Entonces, muchas veces lo que queremos hacer es extraer estos yacimientos, extraer este recurso y construimos estructuras para extraer este tipo de material de estos estratos que son relativamente permeables. Son estratos arenosos, nosotros llamamos arenas no consolidadas o areniscas no consolidadas. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de extraer estos materiales de estos suelos y construimos, en algunos casos podemos construir inclusive islas para extraer estos recursos. Todos ustedes están completamente... Todos ustedes saben sobre el problema de subsidencia. El problema de subsidencia, por ejemplo, la Ciudad de México, donde el problema de subsidencia se provoca por la extracción de fluido de materiales arcillosos. Entonces, nosotros extraemos
el agua de las arcillas, bajamos el nivel freático y al disminuir la presión de poros, resulta que hay una consolidación de esos suelos arcillosos. Entonces ustedes, yo me imagino que ustedes han visto gráficas muy similares para la Ciudad de México, donde se demuestra el asentamiento o la subsidencia de la superficie basado en la extracción de agua. Estos suelos son suelos compresibles. Aquí tenemos 9 pies aproximadamente, quizás 3 metros, de asentamiento en la ciudad de Los Ángeles, particularmente en la zona de Long Beach, donde este asentamiento ocurre por la extracción de los hidrocarburos en esta matriz arenosa. O sea que el asentamiento es un asentamiento que se produce en material arenoso. ¿Okay? O sea que tenemos el mismo problema de reducción de presión de poros. En este caso, la presión de poros es la presión del hidrocarburo en este material arenoso y se produce este asentamiento. Y este asentamiento también es muy conocido en California, especialmente en la parte central de California, por una razón muy similar a la razón que tenemos en Ciudad de México, que en el Valle de San Joaquín, nosotros estamos utilizando, no, en California, tenemos un problema que no tenemos suficiente agua. Entonces la gente lo que hace es que toma el agua del agua subterránea. Y entonces, ¿qué sucede? Al extraer el agua de los acuíferos, bajamos el nivel freático, bajamos la presión de poros y estos suelos consolidan. ¿Okay? Estos son... aquí estaba el suelo en esta época y ahorita está aquí. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Este es el Valle de San Joaquín, pero es asentamiento de suelos arcillosos y suelos arcillo-limosos. Esto es en la parte de Long Beach. Esto no es un poste de teléfono, esto es un mismo poste como este. Esto es un casing abandonado de perforación de petróleo. Entonces, el suelo antes estaba por aquí arriba y se asentó todo esto. Y ese asentamiento nuevamente es un asentamiento de suelos arenosos. Estas son las partículas, son partículas sólidas, no tienen porosidad interna. Y cuando hacemos los análisis, son arenas perfectamente normales. Y entonces tenemos que ver cómo podemos describir esa subsidencia en estos materiales arenosos. Y hay una multitud de problemas similares o correlacionados con esta extracción de crudo, que es, por ejemplo, la generación de fallas o la reactivación de fallas. Muchos de estos recursos de hidrocarburos suceden en zonas que están falladas. Entonces, al extraer la presión de poros, extraer estos hidrocarburos, baja la presión de poros y se pueden reactivar a ciertas fallas. Hay ciertas fallas que pueden cerrarse, que se pueden volver más estables. Hay el problema que la misma extracción de crudo, cuando están extrayendo el crudo, la zona donde se está extrayendo el crudo se colmata, es más difícil extraer el crudo de esa zona, porque hay un decremento de la capacidad hidráulica del material cercano a este well, a esta, ¿cuál sería la traducción de well? De pozo. Usted me ha dicho, pero yo no doy clase en español a todos los días, lo doy en inglés, no en español. Así que me disculpa si de vez en cuando se me olvida algo que es evidente para ustedes. Entonces tenemos el problema que tenemos que modelar la subsidencia de estos materiales. Y estos materiales pueden ser materiales tanto granulares como materiales granulares semi-consolidados o semi-cementados. Aquí tenemos unos reservorios de tiza, y donde la migración del crudo es a través de las fracturas en este material. Pero yo me voy a enfocar básicamente en el material arenoso.
En mi época, hace algunos años, yo fui seleccionado con el profesor Santa Marina y Eduardo Alonso, de la Universidad de Cataluña, como uno de los tres expertos que estaban proveyendo información información técnica para PDVSA, Petróleos de Venezuela. Y nos llevaron a Maracaibo, y uno de los problemas que tenemos en Maracaibo es la estabilidad del Klondike. Son los diques Klondike de la zona oriental del lago de Maracaibo. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el lago de Maracaibo tiene aproximadamente 40 y 50% de toda la producción de petróleo de Venezuela. El problema en el lago de Maracaibo es que desde 1906, que comenzaron a extraer petróleo en esa zona, el suelo se ha asentado. Es más, el suelo se ha asentado tanto que la costa orientada del lago de Maracaibo está por debajo del lago. Entonces tuvieron que construir un dique para proteger toda esa zona de las aguas del lago. Entonces, claro, el problema es que ustedes van a ver, cuando ustedes ven la foto, tenemos toda esta infraestructura, tanto técnica como civil. Tenemos estos diques que están protegiendo toda esta zona que está ahora por debajo del nivel del lago, permanentemente. Y ustedes ven aquí todos los pozos de petróleo y ustedes ven que paran. O sea, los pozos de petróleo, o sea, si ellos quisieran, la gente que está produciendo petróleo, oye, mira, que hay un montón de petróleo, lo puedo poner el pozo un poquito más cerca. ¿Cuán cerca lo puedo meter? ¿Cuán cerca de estos diques puedo extraer el petróleo? Recuerden que si no los traigo, estoy dejando petróleo, estoy dejando cruda y estoy dejando una cantidad de ingreso para Petróleos de Venezuela. Entonces, el problema que se generó es evidentemente, ¿qué pasaría si nosotros tratáramos de extraer petróleo más cerca de los diques? Y el problema es que al si hay asentamiento diferencial de un dique, como ustedes se podrán imaginar, que está sosteniendo agua permanentemente, puede haber una falla del dique. ¿Okay? Y una falla del dique es una falla catastrófica porque no, el agua está permanentemente por encima del nivel del suelo del otro lado. No es como en algunos casos en California, donde nosotros tenemos diques, pero los diques son diques de protección para inundación. Entonces tenemos el río, claro, cuando el río está alto, el río está por encima del nivel del terreno, pero cuando el río está bajo, no tengo ningún problema. O sea que el dique solamente está usado durante los periodos de inundación. Esto es permanentemente. Entonces, la primera pregunta que nosotros estamos tratando de resolver es, ¿cómo podríamos estimar, a medida que estamos produciendo el petróleo, cuál es la subsidencia de la superficie? ¿Cuál es el asentamiento de la superficie y cómo ese asentamiento se refleja en el comportamiento del dique? La segunda cosa, que es parcialmente dependiente de esto, es si nosotros quisiéramos optimizar la producción de petróleo, ¿cómo optimizaríamos esta producción de tal manera que nosotros perdiéramos menos pozos a medida que nosotros estamos produciendo el petróleo? Y una de las cosas que sucede es que la producción del petróleo, ustedes están produciendo petróleo, están produciendo, produciendo, están bombeando y aplican la misma presión, la misma succión, pero de repente no sale petróleo, ya no sale más, sale muy poquito. Entonces, básicamente ese pozo se seca. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que hay que hacer un nuevo pozo. ¿Cuántos de ustedes se cepillan los dientes? Bueno, ¿cuántos de ustedes se cepillan los dientes y siempre aprietan el tubo de la pasta dental en la parte de arriba? Y la gente se molesta con ustedes. Ustedes aprietan la parte de arriba y entonces sale, pero después si siguen apretando ahí ya no sale más, ¿no? Pero hay pasta de dientes allí, pero no sale. Entonces, si vamos a hacer la solución que ellos hacen, es que le abren otro hueco a la pasta dental. Cuando en realidad lo que ustedes podrían hacer, bueno, agarro por lo de debajo
y lo vas exprimiendo hacia arriba. Y el mismo pozo sigue funcionando. Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Lo que se hace en este momento es cuando el pozo se seca, dicen, el pozo se secó. Hay que abrir un nuevo pozo. Entonces se van, se mueven, vuelven a abrir un nuevo pozo y comienzan a bombear nuevamente hasta que ese pozo se seca y vuelven a hacer otro y vuelven a hacer otro. Entonces, técnicamente no tiene como sentido, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que estamos haciendo en este momento. En algunos otros casos, lo que hacen es que dicen, bueno, este pozo se secó, vamos a estimular el reservorio. Y una de las cosas ¿qué es lo que hacen cuando para estimular el reservorio? ¿Algunos de ustedes han oído cómo se estimula un reservorio? No, no le caen a patadas. Sí, pueden inyectar un fluido para desplazar el otro. Ah, otra cosa que pueden hacer es inyectar fluido o gas a alta temperatura para incrementar la presión y al incrementar la temperatura, lo que le hacen es que bajan la viscosidad del hidrocarburo y entonces es más fácil sacarlo. ¿Ok? Parece, tiene sentido, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo es, bueno, ¿cómo vamos a evaluar ese tipo de comportamientos? Vamos a empezar por el comportamiento volumétrico. Este es uno de los trabajos que se hizo en California, en la Universidad de Berkeley. Este es el profesor Seed y su alumno Lee, en el 67. Entonces, donde se muestra que el comportamiento de las arenas a bajas presiones, básicamente las arenas son incompresibles. O sea, que lo que nosotros le dijimos no está equivocado. Es sencillamente no es la visión completa. ¿Ok? O sea, no le dijimos la verdad completa. Para todos los efectos prácticos, ustedes van a estar aquí, por lo tanto, las arenas no se comprimen mucho. Pero cuando ustedes cargan estas arenas a unas altas presiones, ¿qué sucede? Que estas arenas comienzan a deformarse y se deforman mucho. Hay un gran cambio volumétrico a altas deformaciones. ¿Ok? Y ese cambio volumétrico parece ser vinculado con la trituración de las partículas. Entonces, cuando las partículas se trituran, se configura una nueva distribución de partículas y esa nueva distribución de partículas es más el packing, el empaque de estas partículas es más eficiente, entonces por eso se reduce la relación de vacíos. ¿Okay? Entonces vamos a ver, este es el comportamiento de un granito, esto es material, el granito que está triturado, lo ponemos y lo que hacemos es que lo tratamos de comprimir. Y lo que voy a hacer, este es un trabajo que me duele mucho mostrarlo porque es de Stanford y yo era de Berkeley, pero bueno, es buena gente. Mark Sobeck de Stanford es una persona muy, muy importante en su campo, es una persona que trabaja en este campo en particular. Y lo que voy a hacer es que voy a ver qué pasa con las partículas en estos cuatro puntos a un esfuerzo de confinamiento de aproximadamente 10 atmósferas. Creo que es 20, 40 y 100 atmósferas. ¿Ok? Estas son fotos del mismo material para estos cuatro efectos confinantes. ¿Qué han notado ustedes? Que hay ciertas partículas que se trituraron y esa trituración generó partículas mucho más pequeñas. Esas son todas estas partículas que están aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ustedes sabrán, la pérdida de energía de un flujo sobre un medio poroso está directamente relacionado con la superficie del medio poroso. Entonces, si yo tengo una partícula gigantesca y tengo agua que está pasando alrededor de esa partícula, solamente pierdo energía en la superficie de esa partícula. Pero yo sigo esa partícula grande y la trituro en millones de partículas chiquiticas. Ahorita el mismo material, el mismo fluido, va a tener que pasar alrededor de toda la superficie que estoy creando. ¿Cuántos de ustedes tienen un libro de texto?
¿Ustedes tienen libro de texto aquí en la UNAM? Es el libro de texto, aquí está. ¡Pum! Tiene 300 páginas. ¿Okay? ¿Cuánto pueden ustedes cubrir con ese libro de texto? En otras palabras, lo que estoy diciendo, si tengo ese libro de texto, lo pongo aquí, ¿cuál es la máxima superficie que puedo cubrir? El tope, la parte inferior y todo alrededor del libro, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo agarro ese libro y arranco cada una de esas páginas? Es la misma masa. Arranco todas las páginas. Yo podría cubrir quizás todo este cuarto. O una gran parte de este cuarto. Entonces la misma masa tiene una mayor superficie. Y entonces esa superficie, lo que se llama esa superficie específica, es la superficie por la cantidad de masa, va a ser mucho mayor cuando tengo material triturado que cuando tengo material normal, no triturado. Entonces, la pérdida de energía en este medio poroso va a ser mucho mayor que la pérdida de energía en un medio no triturado. Este es el modelo que yo propuse en el 94, donde dice que cuando nosotros tomamos un material granular y lo llevamos a grandes presiones, independientemente de la formación, de la densidad de formación de ese medio poroso, en la relación de vacíos converge a una zona que nosotros llamamos la curva de compresión límite, LCC, Limiting Compression Curve, la curva de compresión límite, y esa curva de compresión es independiente de donde ustedes comienzan. ¿Ok? Y la otra cosa que dice es que esta transición es una función de la gradación del suelo. En otras palabras, si yo tengo un material que son todas las partículas del mismo tamaño, es muy probable que cuando se trituren todas al mismo tiempo. O sea que cuando esté haciendo la carga, voy a venir aquí, 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 y todas más o menos se trituran al mismo tiempo y cambio a la curva de límite de compresión, límite de la curva de compresión. Mientras que si tengo partículas de diferentes tamaños, le puedo hacer una pregunta, ¿cuáles son las que se van a triturar primero? ¿Cuáles son las partículas que se van a quebrar primero? Las grandes, ¿por qué las grandes? ¿Por qué no las pequeñas? Parece evidente que si las partículas son pequeñas es porque quizás había un defecto en la grande y se rompió en los defectos de la grande y lo que quedó fue el material intacto. Entonces, por eso es que es más difícil triturar una partícula pequeña que una partícula grande. La partícula grande tiene una mayor probabilidad de tener un defecto. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el proceso de trituración? Todo proceso de destrucción, de trituración de una partícula, es una función que depende del tiempo. O sea, depende de la tasa de formación, la tasa de aplicación de la carga. Y si ustedes se dan cuenta, todo procedimiento, todo mecanismo que depende de la tasa de formación va a también ser una función de la temperatura. Evidente, ¿no? Por eso nosotros hacemos ensayo aumentando la temperatura para envejecer el suelo, por ejemplo, para ver cuánto se va a degradar más, porque todos los mecanismos que puedan ser químicos o sean una función de la tasa de formación son funciones también de la temperatura. ¿Ok? Entonces, recuérdense esto que les acabo de decir. Entonces, tengo este modelo. Y una de las cosas que nosotros vemos es cuando hacemos, y esto es reciente, yo lo mismo lo dije en 94, pero recientemente McDowell, en el 2002, lo que hizo lo mismo. Hizo estas curvas de compresión y se dio cuenta que a medida que las partículas eran más pequeñas, era más difícil triturarlas. Y por lo tanto, la curva de compresión límite se movía hacia la derecha. Si las partículas son de la misma mineralogía, la pendiente de esta curva es exactamente la misma. Es solamente función de la mineralogía de la partícula. Pero la localización, dónde está esa curva, va a ser una función del tamaño de la partícula. Cuanto menor sea la partícula, se moverá hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, esto es a mi trabajo en 94, después graficado en 95, y una de las cosas que nosotros vemos es que a medida que yo lo que hice es que grafiqué cuál era este punto de quiebre de la curva,
la localización de esa curva de compresión límite para diferentes materiales en función del tamaño de la partícula. Y una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que a medida que la partícula se vuelve más pequeña, la posición de la curva se va moviendo hacia la derecha. O sea que el esfuerzo de referencia, que sería el esfuerzo de referencia a una relación de vacíos de 1. O sea, si nosotros pusiéramos aquí una línea y extendiéramos esta línea hasta una relación de vacío de 1, evidentemente tenemos un valor que podemos leerlo aquí. A medida que el diámetro de la partícula se hace menor, este valor de referencia se va a hacer mayor. ¿Okay? Y esto es lo que se grafica aquí. Pero lo que también grafica aquí es el efecto de la angularidad de las partículas. Entonces piensen en esto. Si tengo una partícula, si tengo dos partículas, el mismo diámetro, la misma mineralogía, pero una es perfectamente esférica. ¿Alguno de ustedes ha visto una partícula perfectamente esférica? Ustedes van para las dunas, esas partículas que han sido transportadas eólicamente. Entonces, esas partículas son básicamente bolitas de vidrio. Pero si tengo partículas que tienen aristas, son angulares, el comportamiento de esas partículas es mucho más fácil que nosotros trituremos. Fíjense que para un mismo diámetro de la partícula que es la angular va a tener una menor carga para la cual se rompe. ¿Ok? Entonces todo esto está como teniendo sentido, ¿verdad? O sea, tengo una partícula que está perfecta, perfectamente redonda, es más difícil que romperla que si tengo una partícula que es angular. Entonces vamos a hacer esto, llevarlo a otro campo. ¿Qué pasaría si tengo esta partícula angular y la dejo oxidarse por 10 millones de años? Y tengo la misma partícula, pero es joven, la acabo de crear. Agarro una roca, la trituro, la paso por un colador y tengo la partícula de un diámetro particular, pero la acabo de triturar y tengo la misma partícula que ha sido añejada 10.000 años. ¿Cuál de las dos va a ser más difícil de triturar? La que es joven. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de estas presas de enrocado que cuando se llenan, se están llenando el reservorio, el agua inunda la presa y la presa se asienta? Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo es posible? Estoy aumentando la presión de poros, el esfuerzo efectivo está disminuyendo. ¿Cómo una presa de material granular se va a asentar cuando el esfuerzo efectivo disminuye? Y es por el efecto de la propagación de esta crack, de este defecto en la partícula, que es una función de la superficie específica, de la energía de la superficie que se está rompiendo. Entonces, cuando tengo una partícula que está completamente seca, necesito una cierta energía para seguir rompiéndola. Pero si la inundo con agua, la energía específica de esa grieta va a ser menor, entonces me va a ser mucho más fácil. Qué interesante, ¿no? Ok, entonces recuerdes esto. Entonces, perfecto, ya tenemos por lo menos el concepto, tenemos la visión. Ah, vamos a ver si funciona. Entonces, agarramos todos estos suelos. Estos son suelos, uno es Tuyurazán, que es una arena cuarcítica, y tenemos Dogs Bay Sand, del profesor Koop, que son arenas calcáreas. Entonces, estas arenas calcáreas, evidentemente, tienen una relación de vacío muy alta. Estas arenas tienen una relación menor de 1, pero independientemente de dónde yo comience, todas ellas convergen a una curva de estado crítico, una curva de compresión límite, ¿okay? Independientemente de dónde empezar. ¿Okay? Ese es el primer efecto. Entonces vamos a ver cómo se comportan estos materiales. Y una cosa que nosotros vemos en los materiales granulares es que, como sabrán, hay un gran impulso de investigación del comportamiento de material granular.
en Europa, están haciendo mucha investigación con CT scanning, que están haciendo visualización con rayos X, tomografías, donde están reconstruyendo, están modelando cada una de las partículas. Es más, están tomando fotografías perfectas de las partículas con con sus propiedades, con su geometría, y están generando elementos de elementos discretos, que están modelando cada partícula como su ente, y comienzan a hacer modelos de cómo se comporta ese packing, ese empaque de material granular. Entonces, una de las cosas que ustedes ven es que cuando modelo ese material sin tomar en cuenta la trituración del material, todos estos materiales son dilatantes. ¿Ok? Todos estos materiales son dilatantes. Pero cuando modelo este material como un material que cada partícula puede romperse y hay una determinada ley que dice cuáles son las partículas que se rompen y todo eso, lo que nosotros vemos es que a medida que tengo una presión de confinamiento pequeña, estos solo son dilatantes, pero si yo comienzo a incrementar la presión, este suelo se convierte de dilatante a contrayente. Esto es Bolton, el 2008, lo mismo tiene De Bono y McDowell, el 2014. Aquí está el suelo no sin trituración y este es el suelo con trituración. Todos estos son modelajes numéricos de elementos discretos. ¿Ok? Este es lo que yo había propuesto en el 1994, donde ustedes ven aquí que tengo materiales que a bajas presiones dilatan mucho, pero a grandes presiones se comprime. Y esto encaja todo dentro del concepto del estado crítico. Estado crítico para arcillas, donde tenemos que cuando tomamos un material, cualquier material, y lo cargamos monotónicamente, el material quiere llegar a un punto que es lo que nosotros llamamos el estado nirvana de suelo, es el cielo de los suelos. ¿Okay? Entonces, y eso nosotros lo llamamos el estado crítico. ¿Okay? Y este estado crítico para suelos granulares, es altamente no lineal, en comparación con el de arcilla, que es muy lineal. Entonces, eso quiere decir que si yo tomo todos estos suelos, ¿ustedes se acuerdan de lo que nosotros decíamos en mecánica de suelos? Lo decíamos, suelos sueltos se contraen y suelos densos dilatan. ¿No se acuerdan de eso? Entonces, suelos sueltos, o sea, que estamos hablando de densidad. Suelos sueltos se contraen, suelos densos dilatan. Vamos a ver qué pasa a pequeños esfuerzos. Fíjense que esta línea aquí es muy llana. Eso quiere decir que cualquier material que está por encima de esta línea, nosotros vamos a llamar sueltos. Cuando yo lo ensaye, van a tratar de contraer. Mientras que todo lo que esté por debajo de esta línea, nosotros lo vamos a llamar densos y ese solo va a dilatar. Eso es lo que nosotros le decimos. Pero ahí también ustedes ven ahora la visión completa. Entonces, fíjense qué pasó aquí. Voy a tomar el mismo material a la misma densidad. La densidad inicial es exactamente la misma. ¿Ok? Pero lo voy a ensayar de diferentes esfuerzos confinantes. Entonces, en este momento, para este estado, fíjense que el estado ahorita no solamente está definido por la densidad, está definido por la densidad y el esfuerzo confinante. ¿Ok? Entonces, para este estado, ¿estoy por encima o por debajo de esa línea? Por debajo, entonces voy a dilatar. ¿Ok? ¿Qué pasa en este punto? ¿Cuál es el estado de este suelo? ¿Estoy por encima o por debajo de la línea? Estoy por arriba. Sin embargo, la densidad es exactamente la misma. Pero estoy por encima de la línea. Entonces, este suelo se va a contraer. Entonces, este es el concepto de Binet-Jeffries. ¿Se acuerdan de Binet-Jeffries? De Steady State Parameter. Steady State Parameter lo que decía es, solamente dígame dónde estoy yo en comparación con la línea del estado del Steady State. Si estoy por encima, voy a contraerme. Si estoy por debajo, voy a dilatarme. ¿Qué es exactamente esto?
Lo que pasa es que Bingham Jeffries asumía que esta era una línea, mientras que el comportamiento real de los suelos es curvo. Lo mismo pasa aquí, esto es lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver, que es a bajos esfuerzos confinantes, todo depende de la densidad. Si tengo un suelo de alta relación de vacío, poca densidad, voy a contraerme. Si tengo una relación de vacío baja, voy a dilatarme. Y la cantidad de dilatación va a ser una función de cuán por debajo esté esta línea. O sea que cuanto más denso esté, más va a ser mi dilatancia. ¿Ok? Y esto es lo que se refleja en estas dos gráficas. Estas dos gráficas, yo lo que hice es que grafiqué el ángulo de flexión pico y la dilatancia en función de la densidad inicial y el esfuerzo confinante. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que a medida que yo tengo el esfuerzo, a medida que yo aumento el esfuerzo confinante, la resistencia al corte, el ángulo de fricción, disminuye. Y entonces yo puedo tener un suelo denso, pero yo puedo tener un suelo denso y si yo aplico suficiente esfuerzo confinante, yo lo vuelvo a suelto. O sea, que puedo tener un ángulo de fricción de 44, pero yo le pongo suficiente esfuerzo confinante y yo lo voy a hacer de 31. ¿Okay? Ahí es donde se parece el suelo a la gente. Hay personas que hacen muy fuertes, pero ustedes le ponen suficiente presión y hasta un macho llora. ¿Okay? Entonces, lo mismo le pasa al suelo. Yo puedo tener un suelo muy denso, pero si aumento el esfuerzo confinante, fíjense que el ángulo de fricción disminuye y la dilatancia disminuye. O sea que esa diferencia entre la resistencia al estado crítico, el ángulo de fricción al estado crítico, y ángulo de fricción es una función de la dilatancia. O sea que cualquier cosa que yo haga para disminuir la dilatancia, voy a estar disminuyendo la resistencia al suelo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han diseñado cimentaciones profundas? ¿Cuántos de ustedes han hecho pilotes de punta en arena? Ajá. ¿Qué es lo que dice Besich? ¿Cuál es el método de Besich de 1963? ¿Qué dice? Dice, yo agarro dependiendo de mi densidad, yo agarro cuál es el factor de corrección en el gamma, y yo lo que digo es que lo voy a multiplicar eso por el esfuerzo vertical en la punta. Pero él dice, no, no, no. El esfuerzo vertical en la punta crece, 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 pero después de 10 diámetros permanece constante. Entonces, fíjense, él está usando el ángulo de fricción a bajos esfuerzos. ¿Okay? Está usando el mismo ángulo de fricción, tiene un N gamma muy alto y dice, mira, yo si ya uso ese N gamma, no me va a dar la resistencia de punta que yo estoy observando. Entonces yo que digo, no, es que realmente el esfuerzo efectivo en la punta después de 10 diámetros permanece constante. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que eso, incluso después de cierta profundidad ya no siente lo que está arriba? No, es incorrecto. El esfuerzo vertical sigue creciendo. Lo que pasa es que el ángulo de fricción disminuye. Entonces, el ángulo de fricción disminuye. Lo que ustedes tienen que hacer es que ver cuál es el ángulo de fricción para ese esfuerzo confinante y usar el N gamma para ese esfuerzo confinante. Entonces, Besich, que es muy inteligente, no sabía todo esto todavía. Entonces, dice: mira, lo que tengo que hacer es que uso el valor que tengo, que me da original, pero entonces tengo que acotar ese valor de esfuerzo vertical. Entonces, ustedes están viendo que las cosas que nosotros estamos haciendo, vamos a decirlo, en función de nuestra experiencia, que es correcto, pero no tiene fundamento teórico, ahorita tiene fundamento teórico. ¿Ok? Esta es la curva de compresión, este es el esfuerzo, la línea del estado crítico y es completamente no lineal. Pero una cosa que ustedes ven es que fíjense que aquí en esta zona, esta es la curva de compresión y esta es la curva del estado crítico y las dos son básicamente paralelas. Eso no es lo que observamos nosotros para sillas. Eso quiere decir que las arenas o las arcillas, en un caso particular de las arenas, donde nosotros estamos en esta zona, donde la compresión y el estado crítico son paralelos. Pero a
otras densidades, otras mayores densidades, mayores relación de vacíos, menores densidades, tenemos una línea de estado crítico que es no lineal, pero lo que pasa es que no la vemos. ¿Ok? Eso quiere decir que tanto los suelos como las arenas como las arcillas son similares en ese desde ese punto de vista. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite escribir un modelo que es válido tanto para arenas como para las arcillas. Ya resolvimos el primer problema. La compresibilidad de las arenas. Una cosa que les tengo que explicar. El 95% de las preguntas que ustedes hagan en geotecnia se pueden responder correctamente si ustedes dicen depende. Es como cualquier pregunta, usted dice depende. Por lo menos se ganan unos minutos, bueno, depende de qué. Bueno, entonces ya vemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Las arenas son incompresibles? Depende, ¿eh? A bajas presiones sí lo son, pero a altas presiones tienen una alta compresibilidad. Vamos a ver la compresión secundaria. Entonces, esto, lo que se propone es que esta línea aquí, como es función del quiebre de las partículas, de la trituración de las partículas, es una función que depende de la rata de formación o de la tasa de formación, y al depender de la tasa de formación tiene que ser función de la temperatura. Y al ser función de la temperatura tiene que generar el efecto de tiempo. ¿Ok? Eso quiere decir que cuanto más cerca yo esté de esta línea, cuanto más cerca yo esté de esta línea donde la trituración es el mecanismo más fundamental, más deformación secundaria voy a tener. ¿Ok? Parece lógico, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la predicción de esto. Entonces, esta es la predicción del modelo. Dice, a muy bajas presiones, ¿qué pasa? Yo estoy muy, muy lejos de ese esfuerzo. Mis partículas no se están triturando. No tengo rata de formación secundaria. La tasa de formación secundaria es muy pequeña. Pero a medida que voy incrementando el esfuerzo efectivo, voy comenzando a aumentar, 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 aumentar la tasa de formación secundaria. Y lo que sucede es que este decremento sucede porque, claro, cuando ustedes están bajando por esta línea, la tasa de formación es función de cuánta relación de vacío ustedes tienen. Entonces, cuanto menos relación de vacío tienen, no pueden deformarse más. Entonces, se incrementa, se incrementa, se incrementa y después comienza a decrecer. ¿Ok? Porque ya no tienen cómo hacer más deformación. Y aquí tienen para suelos que son calcáreos, aquí tienen suelos que son cuarcíticos. Y cuando vemos esto, esto es una cosa que, como ya les he dicho, es una función que depende de la temperatura. O sea que si yo aumento la temperatura de este material, ¿qué va a pasar? Que estas partículas se van a quebrar a un menor esfuerzo. O sea que voy a necesitar menor esfuerzo para comenzar a quebrar las partículas. Parece lógico, ¿verdad? Vamos a ver la implicación en la permeabilidad. Nuevamente, le voy a hacer el gráfico aquí, los cuatro puntos. Este es el final. Ven cómo ha cambiado la granulometría del material. Al cambiar la granulometría del material, una de las cosas que nosotros podemos hacer es podemos hacer ensayos de laboratorio midiendo cuál es la permeabilidad de ese material a diferentes esfuerzos confinantes. Entonces, ustedes ven aquí, esto es Ottawa Sand, una arena muy, muy estable. Este es Crushed Westerly Granite. Eso es un material que ha sido formado quebrando la roca, el granito. Y ustedes ven cómo baja la permeabilidad de este material. A medida que lo voy quebrando, voy generando más material, mucho más pequeño, que esencialmente se meten los poros y entonces los poros se hacen más pequeños. O sea, imagínense ustedes que en vez de tener una tubería, por ejemplo, 1 metro de diámetro, yo tuviera 1 millón de tuberías que me dieran la misma área de esa tubería de 1 metro de diámetro. ¿Ustedes creen que yo podría pasar la misma cantidad de agua aunque tengo la misma área cross-seccional? No, ¿verdad? Puedo pasar mucho menos agua cuanto más pequeño sea el tubo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, una cosa que nosotros vemos es que vamos a evaluar esto. Esta es la relación de permeabilidad
La reacción primaria tiene dos componentes, una que es función del fluido, gamma dividida por la viscosidad, multiplicado por la permeabilidad, o lo que nosotros llamamos anteriormente la permeabilidad intrínseca del suelo, que es una función del medio poroso. Y en la función del medio poroso es una función de la relación de vacíos, evidentemente. Cuanto más relación de vacíos tengo, mayor permeabilidad tengo. Pero es inversamente proporcional al cuadrado de la superficie específica. ¿Ok? Al cuadrado de la superficie específica. Entonces, ¿qué sucede? Y cuando nosotros hacemos la evaluación de la permeabilidad, en este caso la permeabilidad del suelo, que sería la componente del medio poroso, lo que nosotros vemos es que evidentemente es una función de la relación de vacíos, pero es una función de la superficie específica de las partículas. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuántos de ustedes saben algo de ingeniería de reservorios? ¿Alguien sabe algo de ingeniería de reservorios? ¿Cómo la gente determina que un reservorio está, que es capaz de conducir esos hidrocarburos? Ellos miden la velocidad de onda de corte o la velocidad de onda P. La velocidad de onda P está midiendo cuál es la densidad del material. Cuando la densidad del material es menor, quiere decir que la relación de vacíos es mayor probabilidad de que yo pueda conducir el fluido en ese medio poroso. Entonces, ¿qué hace la gente en Reservoir Engineering? Ingeniería de reservorios. Ellos agarran y comienzan a medir la onda P en el reservorio. Cuando miden la onda P, ¿qué están midiendo? La relación de vacíos. Le hago a ustedes la pregunta. ¿Qué está afectando la permeabilidad de un reservorio? ¿Es solamente la relación de vacíos o la relación de vacíos y la superficie específica? O sea, ¿ustedes creen que si ustedes hacen un ensayo de velocidad a onda P, ustedes pueden descubrir cuál es la gradación del material que está allí? La respuesta es no. Entonces, claro, cuando ellos hacen los análisis de onda P, dice el reservorio está bien, pero sin embargo no funciona. Y no se pueden explicar por qué. Pero cuando nosotros acoplamos un material que nos dice, miren, tenemos la relación entre el esfuerzo confinante y la relación de vacío, que es básicamente el modelo de compresión de suelos que les escribí anteriormente. Pero, adicionalmente, yo lo que hago es que creo un modelo donde describo cómo se trituran las partículas en función del esfuerzo confinante. Y al las partículas triturarse, esta superficie específica del material aumenta. Entonces, cuando acoplo esos dos, lo que tengo es estos, y hay muchas personas, está Inav, uno de mis amigos de Australia, nos acabamos de ver ahorita en Francia, y él es una persona que está trabajando mucho en la parte de termodinámica y en la formación de cómo cambia la gradación del material a medida que se tritura. Yo no voy a hablar de eso aquí. Yo solamente voy a hablar de a medida que se tritura va a cambiar la superficie específica. Punto. Si tengo este modelo y lo acoplo con el modelo anterior, yo lo que voy a ver es que la disminución de la relación de la permeabilidad de un suelo va a ser una función del decremento de la relación de vacíos, evidentemente. A medida que aumento el esfuerzo confinante, se decrementa la relación de vacíos. Y si no tomo en consideración la trituración de la partícula, esto es lo que yo predeciría para la permeabilidad. Pero si las partículas se trituran, esto es lo que observo. Y ustedes dirán, bueno, esta diferencia aquí es muy pequeña, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros observamos también para las arcillas. Las arcillas y las arenas, una cosa que nosotros observamos a medida que nosotros cambiamos la porosidad al aplicar el esfuerzo confinante, la permeabilidad de este material cambia. Y hay muchas personas que básicamente han correlacionado la permeabilidad con la porosidad, que es una manera indirecta porque no están tomando en cuenta la función. O sea, esto es una cosa completamente empírica, no tiene ningún fundamento teórico, solamente una correlación entre la permeabilidad y la porosidad. Pero si nosotros vemos para todas estas arenas y vemos cómo se comportan desde el punto de vista de compresión, y yo espero que ustedes se memoricen toda esta tabla,
Pero ahorita vamos a ver qué sucede cuando yo hago la aplicación de este modelo. Fíjense, esta sería la predicción de permeabilidad si solamente tomo en cuenta la relación de vacíos. Sí, se vuelve más pequeña, pero no hay mucha diferencia. Pero cuando tomo en cuenta la fractura, cambio la permeabilidad por 2 y 3 órdenes de magnitud. 2, 3 órdenes de magnitud, 4, 5 órdenes de magnitud. Y este punto aquí, este quiebre, ¿alguien sabe, me puede decir a qué está relacionado? Es el quiebre de la compresión. ¿Ok? Es justamente ese quiebre de la compresión. Entonces, hacemos estos análisis, estas comparaciones, y entonces comenzamos a ver cuál es el efecto solamente del cambio de relación de vacíos y el cambio de relación de vacíos cuando estamos considerando el cambio, la trituración de las partículas y cómo cambia la superficie específica. Entonces, una cosa que nos estábamos dando cuenta, imagínense que yo tengo un reservorio y esta es la curva específica de ese reservorio. O sea que si yo comienzo a extraer el hidrocarburo, al extraer el hidrocarburo, estoy aumentando el esfuerzo efectivo. Al aumentar el esfuerzo efectivo, estoy disminuyendo mi porosidad y estoy disminuyendo mi permeabilidad. ¿Okay? ¿Qué pasa si en este punto dice, oye, la permeabilidad bajó mucho, mi pozo se está secando? Voy a inyectar algo a mayor temperatura, porque recuérdense, a mayor temperatura una cosa que cambia es la viscosidad, pero eso es solamente una parte de la ecuación. La otra, ¿qué pasa con el medio poroso? ¿Qué pasa con esta curva aquí? Al aumentar la temperatura, ¿qué pasa con ese esfuerzo de excedencia? ¿Se vuelve mayor o se vuelve menor? ¿Es más fácil de quebrar la partícula o menos fácil de quebrar la partícula si la temperatura aumenta? Más fácil, o sea que esta curva se desplaza hacia la izquierda. O sea que yo vengo de este punto y ¡tra! Entonces ahorita la permeabilidad disminuyó 2 órdenes de magnitud por encima de lo que estaba. O sea, antes estaba mal y ahorita está peor. Entonces, claro, lo que ganan ustedes con la disminución de la viscosidad lo perdieron con la permeabilidad del medio poroso. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un pozo y estamos bombeando hidrocarburos? ¿Cuál es la distribución en función del radio de ese pozo? Evidentemente, aquí tengo el hidrocarburo. Cuando estoy más cerca del pozo, la disminución de presión es mucho más marcada cerca del pozo que lejano al pozo. Eso quiere decir que lejano al pozo yo tengo este esfuerzo. A medida que me voy acercando al pozo, tengo menor presión de poros. Tengo mayor esfuerzo efectivo, quiere decir que hay una zona muy cercana al pozo que estoy triturando, que estoy creando todo este material, y este material está colmatando mi reservorio, pero lo está colmatando solamente al lado del pozo. Por eso es que cuando abro un pozo más allá, comienza a funcionar todo de nuevo, pero ese pozo en particular está dañado. Pero ¿qué pasa si ustedes en vez de tratar de bombear muy, muy rápidamente, bombean la misma cantidad pero más distribuida en el tiempo? Entonces ahorita están haciendo un management of reservoir. Están haciendo un reservoir management. Están manejando cómo producen el petróleo. En vez de agarrar un pozo y extraer petróleo, vamos a extraer el petróleo de ese pozo. No, vamos a extraer petróleo, pero vamos a extraer un poquito de todos. Entonces mantenemos el reservorio en esta zona y podemos tener un pozo que sigue produciendo y sigue produciendo y sigue produciendo. Eso se llama management, se llama manejar su reservorio. Y por último, ¿cuáles son las implicaciones o las aplicaciones que pudieran tener un modelo como este? Que nosotros ahorita tenemos un modelo que compagina el asentamiento con el estado del reservorio. ¿Se han dado cuenta? Que a medida que yo sé cómo está el reservorio, cuánto asentamiento ha pasado en ese reservorio, y lo puedo hacer con, por ejemplo, con análisis satelitales, puedo ver cuál es la deformación de la superficie,
yo puedo tener, con este modelo, puedo tener una inferencia de cómo está la permeabilidad de ese reservorio. Interesante, ¿no? Entonces hay un acoplamiento entre la subsidencia y la permeabilidad de ese reservorio. Las implicaciones de esto son muchas, evidentemente. Está la parte geofísica, que por ejemplo, análisis de velocidad de onda P solamente le va a dar relación de vacíos, pero no le da la gradación del material, no le dice si el material está triturado o no triturado. El comportamiento del reservorio mecánico, hay personas que están trabajando en esto. Ya están trabajando en la mecánica del reservorio y cómo se forman fallas y cómo se cierran las fallas. Y una de las cosas que pasan en estos reservorios es que el material era dilatante, pero al aumentar el esfuerzo confinante, el suelo se vuelve contractivo. Y de ese pasar de dilatante a contractivo, uno pasa de ser de rígido, más un suelo rígido a un suelo más ductil. O sea, quiere decir que cuando uno falla, pero una falla a una mayor deformación, mientras que un suelo que es muy dilatante va a fallar a mucho menor deformación. Entonces, eso tiene unas implicaciones significativas en el comportamiento mecánico de un reservorio, que no voy a entrar aquí, hay personas que están específicamente abocadas al comportamiento de reservorios. La inducción de sismicidad, la formación de fallas, aplicaciones a aplicaciones geotermales. Una de las cosas que se está haciendo es, estamos usando energía, pilotes de energía, estamos usando estos pilotes para transmitir la energía, ya sea de la superficie, hacer sistemas termodinámicos. Entonces, esto tiene una gran implicación. Y esto nos permite tener un modelo que nos permite describir el comportamiento de materiales que son triturables en función de una serie de parámetros que nos permite describir materiales como calcáreos o diatomáceos, suelos normales como cuarcíticos. Entonces, una cosa que nosotros podemos ver, y nosotros podemos ver las implicaciones que tiene eso para, por ejemplo, estudios de costa afuera, cuando estamos hablando de Australia, cuando estamos hablando de México, la zona de calcárea del Golfo de México. Ustedes están haciendo pilotes o están haciendo cimentaciones. Todo eso son suelos calcáreos, son suelos que se trituran. Entonces, un modelo que pueda describir ese tipo de comportamiento es importante para ustedes. Hay muchas otras cosas, unas cosas que no quise enfocar mucho, pero todo esto es directamente transferible al comportamiento de suelos blandos. Completamente. Entonces, este mismo modelo tanto sirve como para arenas, pero ustedes lo pueden transferir completamente al comportamiento de las arcillas. Y el comportamiento de las arcillas es exactamente idéntico. ¿Cuál es la única diferencia? Que el quiebre de esa curva no es función de la quiebre de las partículas, pero es una función del. Exactamente, que es lo que nosotros llamamos la presión de preconsolidación. El quiebre de esa curva es la presión de preconsolidación. O sea que el historial es lo que controla la localización de esa superficie. Pero ¿qué pasa? Sucede. Esa localización de la superficie, ¿qué va a ser función de? Va a ser una función de todas esas cosas que afectan esa superficie de excedencia en compresión, la curva de compresión límite. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando ustedes tienen arcilla y cambian en la concentración de sales en el fluido? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Sí. ¿Y qué sucede con las curvas de compresión? Las curvas de compresión básicamente son paralelas, pero se mueven. O sea, lo que cambia es la posición de esa curva, pues ustedes han cambiado la química del fluido. Entonces, hay ciertas cosas que quizás para arenas no son tan importantes, la parte de cambio de sales en las arenas lo dicen, no importa, pero para las arcillas sí es importante. Hay otras cosas que es muy importante para ustedes, que es las cargas sísmicas. Entonces, las cargas sísmicas, una cosa que nosotros tenemos que ver, es el comportamiento a bajas deformaciones en zona de corte. Y aquí ustedes tienen estas curvas donde tenemos tanto la curva de compresión,
para arenas, como la curva de el esfuerzo cortante máximo, la rigidez cortante máxima, lo que nosotros llamamos G máximo, que es lo que controla la velocidad de onda de corte en función de la el esfuerzo confinante. Y ustedes ven que el modelo predice tan ambos comportamientos, tanto el comportamiento de compresión como el comportamiento de onda de corte, que es lo que define el comportamiento sísmico, o por lo menos uno de los comportamientos sísmicos. Ya esto lo hemos escrito. Una de las cosas que el modelo tiene es que las curvas de esfuerzo de formación, las curvas de no linealidad que nosotros necesitamos para hacer los ensayos de sitio, ahorita es una función del esfuerzo confinante. Entonces ustedes tienen que unas arenas, por ejemplo, a bajas presiones, tienen mayor no linealidad. A medida que yo aumento el esfuerzo confinante, ¿qué pasa con las arenas? Esta curva se vuelve más llana, más llana, más llana. ¿Cuál sería el límite de esto? Vamos a hacer un análisis, un ensayo psicológico. ¿Qué pasa con las rocas? Tengo una roca. La roca no es como un suelo granular a muy alta. ¿Cómo describen esas rocas los sismólogos? ¿Lo describen como un medio? Medio elástico. ¿Ok? O sea, quiere decir que esta curva es completamente horizontal. ¿Ok? Que no hay no linealidad. Pero eso no es más que un estado límite. A medida que el esfuerzo confinante aumenta, esta curva se vuelve más y más llana. Quiere decir que el rango lineal de ese material aumenta. Pero eso ya lo sabíamos. Todas las personas que están trabajando en la propagación de ondas en medios rocosos asumen que el material rocoso es lineal, excepto cuando no lo es. Porque ¿qué ha pasado? Que ahora, cuando estamos haciendo análisis de propagación de ondas, terremotos, propagación de ondas a grandes distancias, no hemos encontrado que inclusive las rocas son no lineales. Inclusive las rocas, cuando ellos quieren tener un mejor ajuste del comportamiento de la propagación de ondas en el medio rocoso, tienen que asumir que la roca no es lineal. Es muy lineal, pero no es completamente lineal. Entonces, nos está dando paso a que nosotros haya una integración no solamente de suelos, de arenas, arcillas, pero de arenas a rocas. Interesante, ¿no? O sea, que ahorita se dan cuenta que ustedes están viendo el material térreo, el material, este mineral, estas partículas que forman tanto el suelo como las rocas, hay una ley que lo describe todo. ¿No les parece eso interesante? A mí me fascina eso. Y por supuesto, claro, asociado con este cambio de no linealidad está el asociado del amortiguamiento, y en cambio ese amortiguamiento es una función de el esfuerzo confinante. Entonces, cuando el esfuerzo confinante es bajo, no tenemos una mayor amortiguación que cuando tenemos un esfuerzo confinante mayor. Lo mismo sucede con arcillas, pero no es tan dramático. Pero lo mismo sucede. Lo que pasa es que las arcillas generalmente están siempre cerca de la superficie. Entonces, el cambio de esfuerzo confinante para las arcillas, porque son limitadas en su existencia, no es tan grande. Entonces, no se ve tan dramático. Pero exactamente lo mismo pasa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué aprendimos hoy. O qué aprendí yo en los 30 años. Ustedes son mucho más inteligentes, porque ustedes lo aprendieron hoy. A mí me tomó 30 años para aprender esto. Primero es que la compresibilidad de la arena es una función del esfuerzo confinante. ¿Ok? ¿Estamos claros? Segundo, la conductividad hidráulica, la permeabilidad, es función del tamaño de las partículas, correcto, pero también es función de la trituración de esas partículas. A medida que las partículas se trituran y se generan estos materiales que son el producto de la destrucción de la partícula, eso reduce significativamente la permeabilidad hidráulica. Y por cierto, esto, ¿quiénes de ustedes han trabajado en cuestiones geoambientales? Ustedes saben lo que se llama permeable reactive barriers. Son barreras reactivas. Ustedes tienen un
un flujo de contaminante y ponen una barrera, pero en vez de contener el contaminante lo dejan pasar. Pero a medida que el contaminante pasa, reacciona con la barrera y lo destruye. Pero al reaccionar, estos materiales que son generalmente granulares, ellos como tales también se consumen. Y entonces, al ser consumidos, el esfuerzo confinante en estas partículas que se están destruyendo, se están... ¿qué pasa? Que se quiebran. Y entonces, al quebrarse, ¿qué pasa con la permeabilidad del material? Disminuye. Entonces, ahorita, en vez de una barrera permeable, se convierte en una barrera impermeable. Entonces, y esta solución falla. Interesante, ¿no? Y está descrito por el mismo comportamiento de materiales triturantes. Ahorita ya sabemos que la deformación secundaria es una función de la temperatura, es una función del esfuerzo confinante. Para las arenas, cuanto mayor sea el esfuerzo confinante, mucho más se va a triturar y por lo tanto mucho más va a ser el efecto de consolidación secundaria. Efectos de temperatura van a afectar la posición de la curva de compresión y por lo tanto van a afectar cuánta trituración ocurre. En algunos casos, eso, como en el caso de reservorios, eso puede ser muy, muy importante. ¿Alguna pregunta? Entonces, quiero disculparme. Como todo profesor de mecánica, solo quiero disculparme por haberles mentido todos estos años. Por haberles dicho que no, que las arenas no tienen consolidación secundaria. Por decirle que las arenas no son compresibles. Por decirle que la permeabilidad de las arenas es única. Por decirle que la temperatura no afectaba el comportamiento de las arenas. Pero no les mentí. Solamente les dije la mitad de la verdad, ¿okay? Porque quería hacer la vía más sencilla, pero ahorita se lo estoy mostrando cómo es en realidad. Me disculpo en nombre mío y en nombre de todos los demás profesores de mecánica de suelo que estamos dando clases. Muchas gracias. Por cierto, esto me hace sentir como Justin Timberlake. ¿Nadie sabe quién es Justin Timberlake? Estudiar cómo podíamos usar estos conceptos. Yo les pregunto a ustedes para ver el tema del hundimiento de la Ciudad de México. Porque el profesor habló de problema de donde está sacando agua o fluidos, hidrocarburos a veces. En algunos campos petroleros nos está diciendo, nosotros no estamos sacando agua de las arcillas, sino de algo más abajo. Entonces, yo creo que los que se dedican a estudiar el fenómeno del hundimiento deberíamos de haber tomado muchas notas de esto, ¿no? Bueno, eso me invitan otra Y vez y tenía razón. de los compañeros que llevaron la clase ahorita con el doctor Mánica y conmigo, yo creo que muchas de estas cosas curiosas de las arenas, espero que les hayan sonado por lo menos algo parecidas, ¿no? Y también, bueno, lo que estamos viendo es que las arenas sí son como la gente humana, ¿eh? Son curiositas, mucho más curiositas y más de lo que habíamos pensado anteriormente, ¿no? Depende. Sí, depende, sí. Y ¿cómo se llama? De los esfuerzos por entender los fenómenos de hundimiento regional. Aquí sí no me quedo con las ganas de mencionar que el primero que empezó a estudiar el problema del hundimiento en Long Beach fue nuestro querido profesor Nabor Carrillo, ¿no? Correcto, doctor. Y con su teoría de los centros de tensión, que bueno, ya pasaron los años y ahorita yo creo que es un gran avance el que se ha logrado con lo que nos presenta el profesor Pestana. Pero ¿qué más podrían pues, preguntarle? A ver. Con tal de que no me pidan que cante, no hay problema. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su presentación, súper, súper interesante. Yo tengo una pregunta respecto a lo que mencionó de la relación de todos esos comportamientos que nos mostró con la teoría del estado estable de Benny Jeffries.
Entonces, más o menos capté que a partir como de un megapascal es donde empezamos a ver el cambio de comportamiento, por ejemplo, en las arenas, eran 10 atmósferas o un poco más. ¿Cuál es la respuesta? Depende. Es Depende. correcto. Bueno, Lo que estás diciendo es correcto, pero son para arenas cuarcíticas. Pero para arenas que no son cuarcíticas, como arenas calcáreas, va a ser mucho menor. Ah, sí, por Entonces, supuesto, dependerá depende. Ok. Perfecto. Pero entonces, Claro. usted diría que, por ejemplo, la teoría de estado crítico, de estado estable, donde asumimos que tenemos un comportamiento lineal en el plano semilogarítmico, aplica hasta que encontramos crushing en las partículas. O sea, pueden ser, ahí sí puede ser lineal hasta ese punto. Yo me hago una pregunta. ¿Ustedes creen que no pasa nada, no pasa nada? ¡Ah! Me quebré. ¿Ustedes creen que eso es lo que pasa? ¿O hay alguna partícula? Después dos más, después cuatro más, después cinco más. ¿Qué creen ustedes? Imagínense que todas las partículas fueran exactamente del mismo tamaño, todas exactamente de las mismas propiedades, toda la misma angularidad, todo exactamente igual. Desde el punto de vista probabilístico, ¿ustedes creen que el crushing va a pasar? O sea, va a pasar, no va a pasar nada, no va a pasar nada y ¡pum! Algo se tritura. Desde el punto de vista probabilístico, todo es exactamente igual. Todas las partículas son del mismo tamaño, todas tienen la misma angularidad, todas tienen la misma mineralogía, todo exactamente es igual. La relación de vacío es homogéneo en todo el material. ¿Ustedes creen que eso es lo que va a pasar? Ok, entonces la primera respuesta que te voy a decir a ti, la visión de Wigner y Jeffries es una visión simplificada. Sea, eso asumir que era lineal en la relación de vacíos contra en escala semilogarítmica, es mentira, no es así. Es más, ellos 5 años más tarde o 6 años más tarde introdujeron otro modelo donde tenían una curva bilineal para el estado crítico. Yo me acabo de mostrar la curva para tu Yersad. Es bilineal. ¿Ustedes vieron algo bilineal en esa curva? ¿O vieron algo que es una transición? Entonces, nosotros tenemos que, yo creo que nosotros deberíamos soltarnos un poco de ese bastón que tenemos, que todo tiene que ser lineal. Todo, vamos a graficarlo de esta manera para que no sea lineal. Mira, el suelo no sabe nada de eso. El suelo no es, no pasa nada y de repente todo pasa. No es así. Entonces nosotros tenemos que ver la no linealidad del suelo como algo real y aceptarla como eso. No tratar de ver, por ejemplo, la curva de compresión del suelo, decir, mira, lo voy a asumir que es bilineal. No es bilineal. El suelo no sabe nada de esa bilinealidad. Esa es toda la limitación del entendimiento del proceso. Entonces, yo creo que en algún momento nosotros vamos a tener que soltarnos de ese bastón, de ese soporte, ¿cómo? De esa muleta. ¿Ustedes lo llaman muleta? Sí, esa muletilla de que nosotros queremos que todo sea bilineal, todo tiene que ser lineal, y si no es lineal, entonces lo graficamos de otra manera, porque lo graficamos en relación a la raíz cuadrada del tiempo, para que sea lineal ahí, ¿no? Lo graficamos semilogarítmico, doble logarítmico, triple logarítmico, no sé. Porque nosotros tenemos la idea de que todo en el mundo tiene que ser lineal, y no lo es. Entonces nosotros tenemos que aceptar las cosas como son. Eso no, eso es real. La visión de Wigner y Jeffries era una visión simplificada del comportamiento. Yo puedo agarrar esa curva y ajustar una curva lineal con un alto grado de confiabilidad. ¿Pero es lineal? No, no lo es. Okay, muchas gracias. Y si me permite también, esto más que una pregunta, es un comentario de lo que decía respecto a la analogía con las arcillas. Y simplemente que efectivamente muchos de estos conceptos nosotros los estamos aplicando a la modelación de la arcilla de la Ciudad de México.
y que también vemos que sin importar el estado de la arcilla, su relación de vacíos inicial, todo el comportamiento, una vez que la estructura se ha degradado, tiende a converger a un mismo comportamiento. Y quizás lo que más me llamó la atención fue la curva que presentó respecto a las tasas de deformación de creep con respecto al esfuerzo vertical. Y me llamó la atención porque si nosotros hacemos ese mismo ejercicio con las arcillas, por ejemplo, de la Ciudad de México, de graficar, por ejemplo, el parámetro C alfa con respecto al esfuerzo vertical efectivo, observamos un comportamiento, pues si no muy similar, si no igual, muy similar a ese, en el que el C alfa aumenta progresivamente hasta que nos acercamos al esfuerzo de preconsolidación y después a medida que la estructura se degrada. Ah, bueno, creo que me va a robar la explicación con esa figura. Sí. Esto es para la arcilla de San Francisco y estas son arcillas de Venezuela de costa afuera. Y esta es la gráfica. Tenemos muy baja deformación secundaria. A medida que nos acercamos al esfuerzo de cedencia, comienza a aumentar. No es máximo en este punto. El máximo es este punto y vuelve a decaer porque tiene ustedes menos relación de vacíos, entonces tienen menos disponibilidad de esa. Entonces, esto es real. Esto es para arcillas, lo hemos visto. Y eso es por lo cual es tan importante saber dónde nos estamos por arcillas, saber dónde estamos en nuestra relación de precompresión, o sea, cuál es nuestro estado de confinamiento en función de la presión de preconsolidación. Exactamente por la misma razón. O sea que esto mismo es lo mismo que ustedes vieron para arenas. Lo que pasa es que para arenas era mucho más marcado, no era tan suave. Sí, tan suave. No, esta curva, por cierto, estas curvas son correlación, o sea, esto es, se grafica todos los datos y se ajusta la curva. No es la predicción de un modelo. El otro era sí la predicción modelo. ¿Okay? Sí, y lo curioso es que si ese tipo de pruebas se hacen en suelos reconstituidos, generalmente el valor del C alfa es más o menos constante y muy bajito. Entonces es la estructura, el nivel de estructuración del suelo el que controla la magnitud de las deformaciones por creep. Exactamente. Esta es la charla que di esta mañana. Es otra charla. Ah, bueno, perfecto. Entonces me van a tener que traer un mole poblano y muchas gracias. Presente de parte del Instituto de Ingeniería y ahorita la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica me reconocerá. Agradecemos la brillante exposición que nos ha conseguido en esta tarde, profesor. Hay una foto aquí, o tengo que hacer un selfie. No importa, hacemos un selfie aquí, ¿no? Muchas gracias. Estén contentos de que sí fue conferencia.